Y somos. Con permiso. Sí. Ah, yo soy la productora. Ajá. Hola. Bienvenidos. Gracias. Ya estamos pasando de la hora. Señor Alejandro. Hola. ¿Cómo están? Bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Le dije a Rosy que traemos. Hola. Alex. Bienvenidas. Que se conecten. Arguenderas, margandiendo. ¿Qué oyen? Se escuchan, ¿cómo no? Oigan, pues miren, les vamos a contar cómo vamos a empezar esto. Vamos a empezar con el dentro. ¡Hola, pronomio! Pues, estamos haciendo... ¡Hola, pronomio! Todavía no. No, todavía no. Al ratito, al ratito. ¡Adentro!
Oigan, adentro. Para adentro. ¿Quieren adentro y para adentro? Sí. ¿Aguantan todo? Sí. ¿Seguras? Sí. Luego no van a andar chillando como el Chavo del 8, ¿eh? Pues resulta. A ver, venga todo el esta programa. Esta posada la vamos a empezar con una sorpresa muy, muy, muy especial. Bueno, de acuerdo a lo que a todos y todas les gusta. ¿Qué creen que sea? ¡Ay! Oye, miren rápido, ¿eh? Pero aparte no, están bien apagadas. Si apagadas, no hay sorpresa. Prendidas, no hay sorpresa, ¿eh? No sale. A ver. Hermana, ¿qué quiere el cuerpo? Con ustedes, ¡Santa Claus! ¡Que se va a encuadrar el Santa Claus! Sí, en serio. Ese show completo. Oigan, pues vamos porque nos tenemos que ir y tenemos que correr porque el tiempo se nos va y lo tenemos que aprovechar al máximo. Todo. Así que bueno, el día de hoy tenemos especialmente para ustedes y para abrir esta posada. Ya después les diremos qué más sigue. Pero para empezar esta posada tenemos nada más ni nada menos que a un guapo. A un sexy. A un provocativo. Déjame regreso para salir. ¡Ay, qué latino! ¡Qué hermoso! No. ¡Fernando! ¡No! ¡Tremendo animalón! Lo que van a ver, no, miseria. No, aquí tremendo animalón. Y de hecho, aquí estamos conectados en YouTube. ¡Saluden! Oiga, por primera vez estamos saliendo en vivo en Productora 69 en el canal de YouTube. Y nos da mucho gusto presentarles aparte, una parte muy pequeñita de toda la gente que se conecta con nosotros todos los días. A las 2 de la tarde, ya lo saben. Aquí andan. Y justamente los que están conectados en YouTube, si quieren, conéctense, los que puedan en sus teléfonos, porque van a ser los primeritos que van a ver al cuero que ya está esperando ahí atrás. Así que, don Alejandro, váyase por el cuero que ya para nosotros ya nos dieron mucho. ¿A qué queremos que nos ganen nosotros? Con ustedes, la productora. Oigan, pues miren. Nuestro invitado nos está pidiendo que sea alguna chica. No creo. Que no crea ni con el mundo. No creo. No creo que alguien. ¿Cómo la elegimos? ¿Qué les digan? Vamos, Juan. A ver, que venga la mitad, de aquí para acá. Tú eres del otro, Evandro. Tú eres del otro lado. A la una, a las dos, a las tres. Uy, no. Eso no sirve. Así es, está bueno. No, amigo. Se van a desesperar a tus hermanas. Les vamos a demostrar de qué lado pasa la igualación, ¿no? Pero todos juntos, parejitos. Karen. ¿Quién quiere? ¿Sí? ¿Sí? ¿Acá?
acá. Y George. ¿Ya dijo? Dijo que se ponen ya la música. Ya te dije. Mira, es que no sé. Tengo mis dudas. A ver. Vámonos, ya, Fili, te dije que ya viene. Ya. ¡Ya, pues! ¡Bravo! Ya tenemos a la chica. ¿Cómo te llamas? Bertita. Bertita ya está listísima para. Viene en la silla. Y bueno, pues con ustedes, Juan Carlos. ¡Sí, Carlos! ¡Venga la música! ¡Vámonos, Felipe! ¡Escenario! La música desde el principio.
mira. Y lo bueno que era para mí, una pasada para mi madre. Oiga, queremos agradecerle mucho a Juan Carlos del programa Enamorante. Pero todos los que decimos ahí en Enamorados, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros en la pasada de Grisón. Esperemos que les haya gustado, ¿verdad? El arranque. No, yo te quiero. Y a las hermanas también, ¿verdad? ¡Ay, regalazo! Oigan, pues vamos a empezar nuestra posada. Y les voy a explicar qué vamos a hacer. De entrada, creo que ya varios tienen una velita, ¿no? Un libro. Porque les recuerdo que es posada, no es table. Y ensayaron, por lo menos, los cantos. No vayan a hacer el ridículo, porque luego se los cantando. Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. La gente que quiera acompañarnos a hacer el recorrido por la calle con la velita prendida y cantando el Ora Pro Nobis, ¿verdad? Se tiene que aprender el Ora Pro Nobis. A ver, repetimos. Una, dos, tres. Ora Pro Nobis. Ah, mira, muy bien. Bueno, los que quieran ir con nosotros, vamos a ir a hacer un recorrido por las calles. Y los demás se pueden quedar aquí, para quedar aquí, para que nos reciban a la hora de regresar. Nosotros nos vamos a quedar dentro. No, es que igual me hablaron ahorita, a lo mejor no quiero, no puedo caminar. Entonces vamos a ir a hacer el recorrido, regresamos, nos vamos a las piñatas y después nos ponemos a comer, ¿les parece? ¡Listo! Las cumbias y venga lo que tenga que ver. Con los regalos, que ya vieron cuántos hay. ¡Sí! ¡Ah, ah! ¡Sí hay! Hay mucho regalo. Muchos de ustedes van a salir con su regalito. Pero miren, alguien se va a ir con esto a casita. ¿Qué más? ¿Es un iPhone 10? A ver, ¿qué más? Un iPhone Max, 256 GB. Y le pertenece a original. Oiga, pues vámonos a la posada. ¿Quién va a ir conmigo? ¿Y quién me ayuda a cargar el nacimiento? ¿Tú lo cargas? Porcito, te voy a hacer una porra. ¡Una porra! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Chicados no! ¡Productora! ¡Productora! ¡Cómo no! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Soy la viejita con Carlos, para que quieran tomar una foto con él. ¡Aprovechenlo! No importa que no haya ponche, todos a la casa. Si quiere ir a hacer el recorrido, pues ya vámonos. Creo que ya no va a ir nadie conmigo. Oiga, al ratito. Al ratito ya cuando vayamos a terminar, nos vamos a tomar las fotos con todos ustedes. Sí, ya después nos tomamos. No, ¿saben por qué? Porque si no nos va a dar tiempo luego de todo lo que tenemos, muchas cosas. Pues vámonos a... Vamos al recorrido. Ay, me llegó como en el metro. Oigan, recuerden que su velita, la velita que les dieron, va a ser su boleto de regreso. ¡Ay, mira esa! ¿No te dieron? Pero tú vas a cargar el nacimiento, acuérdate. Vamos, pues. ¿Dónde está? ¡Dejen ahí! ¡Dejen ahí! Hermano, ¿cómo estás, tía? Te voy a mandar a Cari. Dile, mira lo que voy a hacer. Hermana, una tarde. Hermana. Ay, ya te vio cerrando la foto en el desayuno. Hola, ¿cómo estás? Hoy, hoy. Ah, pero mi corazón es mundo. I love you. Ay, muchas gracias, Elisa.
Ay, perdón. ¿Ya se va? No, gracias. Ustedes no. ¡Oh, sí! ¡Eh, no, se parece a mi hermana aprendida de Rosy. Mi hermana aprendida de Rosy se va a quedar para recibir. ¡Venga, en el escenario? Sí. Oye, a ver, Jorge, Jorge, si quieres te lo llevo allá, hijo. Ay, para que no... Si quieres, dáselo a Ron, vámonos, Lupita. George. Gracias, gracias por tu apoyo. Ay, ojalá que la pasen bien. Ay, muy bien las chicas. ¿Quién trae? Más vale. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Muy bien. Perfecto. Mande. Sí, muchas gracias. Gracias. Es que ahorita voy a ocupar ahí. Ah, lo que guste, bueno, aquí igual. Sí, ok. Ah, sí. ¿O sabes qué? Dime. Si me ayudas tantito a detenerla aquí, en lo que armo un aparatito. Claro, claro. Sí. Es el que cambiamos. Así nada más ahí deténmelo tantito. Espérame. Sí, mi Leison. Ora pro nobis.
Hermanas, esto mi es serio. Sereno mis, ora pro nobis, Santa María. Ora pro nobis, ruega por nosotros. Ora pro nobis, Madre de Cristo. Ora pro nobis, Santa Madre de Dios. Ora pro nobis, Santa Madre de las Vírgenes. Ora pro nobis, Madre de la Divina Gracia. Ora pro nobis. Madre purísima, ora pro nobis, Madre castísima, ora pro nobis, Madre virgen, ora pro nobis. Hay que tronarla, frénala, dóblala, para que se prenda, ¿sí? Como que truena, si la doblas truena ya se prende. Cuidado. Ora pro nobis, Torre del Martín. Ora pro nobis, Casa de Oro. Ora pro nobis, Arca de la Alianza. Ora pro nobis, Puerta del Cielo.
ora pro nobis, refugio de los pecadores, ora pro nobis, consuelo de los cristianos, ora pro nobis, reina de los apóstoles, ora pro nobis, reina de los mártires, ora pro nobis, reina de los profetas, ora pro nobis, reina de las confesiones, ora pro nobis. Pasaron como en su casa, cierren la puerta, por favor. Oye, ¿qué nos puedes decir si cortan la música, por favor? Reina de todos los santos, ora pro nobis, reina concebida sin pecado original. Ora pro nobis, reina elevada a los cielos. Ora pro nobis, reina del Santísimo Rosario. Ora pro nobis, reina de los ángeles. Ora pro nobis, reina de los patriarcas, ora pro nobis, reina de la paz, ora pro nobis, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Todos están perdonados. Y ahora sí, vámonos a cantarle para que caiga el Fili, porque si no... ¡Una, dos, tres! En el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar. No seas inhumano, tenos caridad, que el Dios de los cielos te lo premiará. Ya se puede ir y no molestar. Venimos vendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José. No me importa el nombre, déjenme dormir. Cielo, pues es un
hermosa es María, entre peregrinos no los conocía. Dios pague, señores, vuestra caridad y Dios colme el cielo de felicidad. Y Dios para la casa que alberga este día a la Virgen pura, la hermosa María. Sí, por favor, muchas gracias. Muy bonito, ¿eh? Aquí no nos querían abrir. Pues vámonos para la piñata, ¿les parece? Sí. Muchas gracias, hermana, que está rato. La posada de mi hija 69. Muy bien. Philip, hijo de George. ¡Wow! Philip. ¿Dónde está? Me habló Philip. Pero ya está en el cuarto turno. ¡Philip! Mil gracias. Lo prendo, tú puedes. Oh, es que lo tengo que armar acá, sí, lo tengo que poner acá. Jorgito, se lo di, tu micrófono se lo di a la productora. No, mira, me lo aprietan. Sí. Que ya le dieron fichas, dice. Ya empezó. Ya está fichando. Oigan, ¿qué va a empezar en la piñata? Ella siempre quiere pasar. Por haber cargado los peregrinos. ¿Yo? Y después tú. Vente, ¿y esta? Esa sí, claro, cargando mi regalo. Ay, Reito, ¿cómo estás? A ver, Filipe, necesitamos un micro. ¿Un micro? Un micro. Ya me hicieron sentir bien. A ver. Bien. Cuéntanos. ¿Eh? Ya me dijeron que no soy tan gordo. Ah. Bueno, pues ya me dijeron. ¿Qué pues, le diste? ¿Eh? Ah, ya ves, estoy llenito de amor. Ay, dice, gracias. Es que no a ver, de comer de amor. Cruzo cuernos. Ah, sí, también. A ver, ¿cómo te apóyate para allá mejor? ¿En serio? Cruzo cuernos. Sí. Fíjate, ya Juan Carlos le metió mano. Sí. A ver, platícanos, ¿y valió la pena el baile o no? Claro, claro. Esta noche cena Pancho. ¡Productora! ¡Un micro! ¡Hola, hola, hola! Ya estamos a cantar. A ver, háganse para atrás, no vayamos a generar. Sí. A ver si hay. Sí. Hola, André, ¿cómo estás? Un puntito, André, un puntito. Ya, ya, ya.
Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tú pierdes el camino. Ya, Jorge quiere acabar rápido para irse con Juan Carlos. Tomó mucho chocolate. ¿Qué pasó, sí? Viene llena de cosas para grandes. ¿Para qué? Para adultos, juguetes, otra cosa. Imagino, juguetes. Sí, juguetes de esos. Sí. Para papás, para grandes. ¡Háganse para atrás! ¡Para atrás! ¿Qué? Pues está bien. ¿André? 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 ¿André
otro así. Thank you.
Thank you.
Les mandamos besitos, cuídense mucho. Y esto fue La Posada de En Shock. Mi nombre es Jorge Carvajal. Gracias.